resultado de 7. Y mucho intangible que ha hecho que acabe en Mataró con 49 de valoración por contra de 15 del Juventud. Y esos son los 7 puntos. Le ha dado la vuelta al partido y con el aumento de porcentajes y dominando un poco más el rebote. Comenzó ya el tercer cuarto con esa primera acción del conjunto verdinegro y ese primer fallo de Pau Gamey, que está en 12 puntos, el mejor del conjunto verdinegro gracias a sus 4 triples, pero que sin embargo en el último tramo del segundo cuarto pues se ha contagiado del desacierto de su equipo y no ha podido encontrar algo. Balón ahora muy bien, la penetración, el corte, ese gancheto de Adrià Tena que no ha entrado. La jugada era buena, pero la ejecución le faltó un punto de paciencia a lo mejor, ¿no? Ahora por la esquina, Pau Gamey, ahora a lo mejor un poco precipitado, tocó al canto, el rebote de Mar de los Aires. Otro error de la peña que está fallando mucho debajo del aro, tras rebote ofensivo. Balón para Platja Mataró, que sube al contraataque Oriol Masía, balón para Adrià Tena. Adrià Tena con Nil Fernández, la mueve bien ahora al conjunto local, hacia adentro, muy fácil. La abre el triple, no tocó ni aro, rebote de Cristian Méndez, sube la peña, a punto de perder ahora con ese pase Pau Gamey, que no ha salido muy concentrado en este tercer periodo. Balón para Ricard Fernández, Marón cortando con la izquierda, se levanta con la elegancia que le caracteriza, pero se quedó cortito el tiro, rebote para Adrià Tena, la sube Oriol Masía, de momento sin puntos en este minuto y medio que llevamos de cuarto. Balón para Marc Sabrià, Oriol Masía se levanta de tres, no, el rebote de Mar de los Aires, la sube Cristian Méndez, que tiene una envergadura interesante también, ¿eh? Un gran, grandísimo físico. La juega ahora la peña, Ricard Fernández botando, abusando del bote, ahí Pau Gamey hacia adentro, la deja la bombita con la derecha, no toca ni aro, el rebote que Mar de los Aires no llega. Balón para Platja Mataró. Pues dos minutos en el que ninguno de los dos equipos ha sido capaz de ver aro de momento. Sacará Marc Sabrià de fondo. Ha sentado Óscar de Paula a Pau Gamey, que había fallado los 4 tiros que ha realizado ya en este inicio de tercer periodo. Ahora Oriol Masià que se levanta de 3. Este triple puede ser importante, pero no entra. El rebote de Cristian Méndez para Maronca, que la sube, fíjate, Maronca me gusta porque bota muy recto, mucha elegancia. Balón ahora para Aleix Marín bien defendido por Marc Sabrià. Mar de los Aires la juega de nuevo Aleix Marín con la izquierda, bota, balón a Mar de los Aires, que ahí tiene que ganar por altura, la abre para Maronca, se acaba la posesión, Maronca, pues no se dio cuenta Maronca de que se acababa la posesión. Y otro ataque que acaba sin canasta para la peña, que parece que mantiene esa pájara del último tramo del segundo cuarto. Sí, sí, le está costando muchísimo atacar a esta defensa del Mataró, que ahora aprieta mucho más las líneas, que son más agresivos y más duros también en posiciones interiores. Ahora muy bien la puerta atrás de Adrià Tena, luego buscó el contacto con Cristian Méndez, a punto de sacar el 2-1, canasta 40-31, primera canasta del tercer cuarto. Hemos estado 3 minutos para ver la primera canasta en esa segunda mitad. Ahí va Mar de los Aires, balón perdido de la peña. La peña ahora está jugando realmente mal. Josep López, el contraataque fácil. Pues muy bien la Platja Mataró abriendo el carril. Buena canasta de Marc Sabrià, 42-31. Máxima diferencia, rompiendo ahora un poquito el partido. En este inicio de cuarto, otra recuperación, otra pérdida de la peña. Ahí ahora se le ha escapado ese balón a Josep López, se levanta Aleix Marín de 3, el tiro corto, rebote de Cristian Méndez, que va a atacar el aro, muy buena defensa de Nil Fernández, la ha tenido que abrir para Maronca, Aleix Marín, cae al suelo, la buena defensa de Nil Fernández, el tiro de Méndez desde 4 o 5 metros desde el tiro libre, ahora buen movimiento de Mar de los Aires al poste, 4 minutos ha tardado la peña en estrenarse, en este cuarto lo ha hecho Marc de los Aires, 4-2, 3-3. Balón para Adrià Tena. Adrià Tena se ha quedado solo. Oriol Masià en la esquina. Pues el tercer triple que falla en este cuarto. Oriol Masià que no la ha sentado muy bien el descanso. No, pero bueno, son tiros que ha de tirar. Sí, tiros totalmente liberados.
Ese tiro ahora de Ricard Fernández que no entra, se quedó corto, le está costando ahora. Antideportiva. Le está costando muchísimo a la Peña ahora. Precipitación también en el conjunto de Óscar de Paula. Lo que hablábamos de criterios arbitrales, este tipo de acción, ahora no han pitado antideportiva, pero lo podían haber pitado perfectamente porque no ha ido a jugar el balón, era el último hombre. Lo que hablábamos antes, es muy complicado ser objetivos en ese tipo de acciones. Pues le está costando a la Peña, Uriol Masià que la sube, se levanta, no lo piensa dos veces en tirar el triple de Marc Sabrià, que ha empezado muy bien esta segunda parte. Atención, se va de 12, Platges Mataró. Y Platges Mataró está haciendo muy bien el tema de abrir el campo, está jugando muy bien con las esquinas y aunque no, el porcentaje no es del 100%, otra vez abriendo esquina y a partir de aquí abre muchísimo la defensa. Ahora muy bien el contraataque, fíjate qué entradita ahora de Adrià Tena que se ha salido, está abriendo como dices muy bien Joan el campo y además también corriendo muchísimo, imprimiendo ritmo y velocidad al partido. Ahora Adrià Domènech marcando muy bien los pasos, le ha sacado falta a Adrià Tena, van a ser dos tiros libres. ¿Qué necesita o qué tiene que cambiar, Joan, la Peña para reencontrar ese juego que ha tenido quizás antes del inicio del primer cuarto? Yo creo que es un tema de que el balón circule mucho más y que no tengan miedo de jugar con balones interiores, porque han dejado de jugar el balón en la pintura y de esta manera el Mataró lo tiene mucho más fácil, porque donde realmente son más débiles que el Juventud es cerca de la pintura y el Juventud le está jugando a tirar de tres, a dividir, a doblar, y ahí el Mataró se siente muchísimo más cómodo. La Peña que se había ido al descanso con 13 pérdidas y lleva ya 3 en este cuarto, o sea que está con 16 pérdidas, que a estas alturas de partido son muchísimas. 45-33 más 12, Platges Mataró. Ya saben que este partido lo podremos disfrutar luego por Básquet Cantera, la casa del baloncesto en formación en España, y evidentemente también por Mataró Televisión. Y bueno, quinto y sexto lugar, que de momento parece que va encaminado hacia que Platges Mataró pueda acabar quinto el torneo. Ahora mismo parece que el favorito a ganar el partido es Platges Mataró, está dominando, pero Juventud de Balona de Óscar de Paula no va a dar por perdido el partido ahora mismo. Seguro que subirá líneas, está sacando pues artillería pesada, altura, y seguro que van a intentar jugar de nuevo sus bazas, metiendo balones interiores y cargando muchísimo tanto rebote defensivo como ofensivo. El primer tiro libre de Domènech que no entra. Hay un lenguaje visual, Joan, en los jugadores, y ves a los de Platges Mataró quizás un poco con la actitud de vamos a seguir, ¿no? Y a los de la Peña, algunos un poco cabizbajos ya, ¿no? Sí, es complicado, más en estas categorías, cuando ves que no puedes ganar, ¿no? Pero bueno, todavía hay muchos minutos para jugar. Falló los dos Adrià Domènech. Si la Peña no mete ni de tiro libre, pues le va a costar muchísimo al conjunto de Óscar de Paula. Rebote de Domènech, que sale a la contra con Aleix Marín ahora. Jugando con Domènech, que se la devuelve a Marín. Ahora la Peña le está costando mucho circular el balón. Ricard Fernández hacia adentro, no se lo piensa, se levanta, canastón. Canastón de Ricard Fernández con la izquierda, con esa jugada que tanto nos recuerda a Ginóbili, ¿eh? Entrando de derecha a izquierda, dejándola bien. 4-5-3-5. 4 puntitos lleva solo la Peña en este cuarto. Pocos puntos en este periodo. Ahora Oriol Masià, que buscaba el aro pasado, se ha encontrado con el gorro de Marc de los Aires, que está siendo también en defensa un pilar. Ahí va Aleix Marín, el triple, no entró. La Peña ahora estancada en lo que en la primera parte ha sido uno de los puntos fuertes del conjunto de Óscar de Paula, un 6 de 12, y ahora balón perdido de Platges Mataró. Sube Ricard Fernández con la izquierda, los dos pasos, no entra. Ese tapón de Nil Fernández, Ricard Fernández que estaba solo contra el mundo y falló. Como hemos visto ahora, el Juventud ha aumentado la intensidad defensiva y, como decíamos, está sacando altura y trabajando mucho rebote tanto defensivo como ofensivo. De esta manera es las únicas armas que tiene y a lo que ha de jugar para poder igualar el partido. Aleix Marín de fondo va a sacar buscando a Eloy Vicente. Ese pase era muy difícil. Se cerraron muy bien Josep López y Gerard Martínez. Volverá a sacar de fondo el conjunto verdinegro, que pierde de 10 a falta de 3'40".
La pide Eloy Vicente, pues a punto de perder ese balón. Va a llegar Dumenac. Balón para Ricard Fernández. La juega Aleix Marín. Aleix Marín hacia adentro. No. Le ha salido, saltado muy bien a la defensa de Adriatena. Otra recuperación de Nil Fernández, que va a acabar solo. La falta de Adrià Domènech clarísima. Van a ser dos tiros libres. Otra pérdida más de la Peña. Y van cinco en este cuarto. 17 ya en lo que va de partido. Tiros libres para Nil Fernández, que ha acabado la primera parte con 5 puntos, 2 rebotes y un robo. Con este ya van 2. El primer tiro libre que no entra. Muchos fallos en el tiro libre, Joan. Bueno, son categorías que ahora mismo todavía no son suficientemente maduros para hacer grandes porcentajes. Estamos en el primer tramo de la temporada. Los cadetes de segundo año aumentan los porcentajes de tiros libres a mediados de la temporada y a finales de ella, cuando ya los equipos están compitiendo por cosas ya realmente interesantes. Se reservan para la parte buena de la temporada. Ferran Llorens al poste, se levanta con la izquierda. No sé si Josep López le pudo tocar un poco, en cualquier caso le incomodó, sale a la contra. El conjunto local, Baixas Mataró, que gana de 10. Ahí fíjate, Adrià Tena cargando muy bien la penetración, pero el tiro no fue del todo bueno. Rebote de Ricard Fernández. La sube Aleix Marín. 2:50 para que termine el tercer cuarto. Estamos en el Josep Mora, en Mataró. Primer torneo internacional cadete masculino. Gana de 10, Baixas Mataró. Balón para Ferran Llorens al poste, defendido por Josep López. Se vuelve a girar el fade away. No. Ese rebote a Adrià Domènech se le escapa a Baixas Mataró. Bueno, y ahí esa lucha. Y el árbitro señala, creo que la falta le va a caer a Nil Fernández en esa pugna por el balón. Falta de Nil, es la segunda de Baixas Mataró en este cuarto. Vuelve Ukwarderi a pista. Se sienta Adrià Tena. Más 10, Baixas Mataró, 4 puntitos, lleva solo la Peña. Aleix Marín, Ricard Fernández, que recibe en línea de fondo. Y se la tocó Nil Fernández lo suficiente para que el balón saliera fuera. Adrià Domènech, Ricard Fernández, se levanta de 3, no se lo ha pensado. Ricard Fernández se quedó corto, tiro un poco precipitado, rebote de Aleix Marín. Aleix Marín, que le busca el uno contra uno con Adrià Domènech. Ese tiro que no entra, sale a la contra. Ese pase ahora, error de Nil Fernández. Ricard Fernández ahora con la izquierda, se levanta, no, ese tiro Eloy Vicente, la de ayuda desde el lado débil de Nil Fernández. 2 minutos para llegar al final del tercer cuarto. 13 de posesión, le queda la Peña. Está muy espeso la Peña, no consigue anotar con facilidad. Y eso que es la defensa del Mataró, ha perdido un poco de intensidad, de esa chispa con la que ha iniciado ese tercer cuarto. Ese triple de Ricard Fernández, otro triple fallado. La Peña está en 0 de 8 en este cuarto en triples. La sube Gerard Martínez para Ukwarderi. Ukwarderi con Marc Sabrià. Más allá ahora ese cambio de mano, qué bueno, de Gerard Martínez. Pues falló lo que abrió, era más. Buen rebote de Uc ahora. Ese tiro que tampoco entra. Pues Gerard Martínez falló lo que parecía más fácil después de hacer un jugadón. Ha hecho una gran penetración, muy bien a que se ha entrado a dos tiempos y al final no ha tenido la suerte necesaria para anotar la canasta. Llegó sin fuerzas. Balón ahora para Baixas Mataró. Ukwarderi no se lo piensa. Nil Fernández hacia adentro con la izquierda. Con mucha decisión Nil Fernández, que está siendo uno de los pilares en este tercer cuarto. 4-7-3-5. Vuelve a igualar la máxima diferencia el conjunto de Marius Farré, que ahora comete la tercera falta. Todavía tendrá una más para hacer antes del bonus. Pues cuarto con poca puntuación. 9-4 de momento. 9-4, bueno, ahora mismo este tipo de juego beneficia mucho al Baixas de Mataró. Aparte de ir ganando, bueno, los porcentajes bajos del Juventud hacen que tampoco necesite el Mataró hacer muchos puntos. Y ahora gran jugada de puerta atrás. Gran jugada de puerta atrás de Adrià Domènech, el 2 más 1. Es una de las jugadas que a los entrenadores os deben molestar,
no solo por la puerta atrás, ¿no?, sino por luego encima hacer ese 2 más 1 que se puede evitar. Se puede evitar, pero bueno, cuando te lo hace tu jugador, pues bueno, saltas de contento, ¿eh? Porque... Evidentemente. Depende desde dónde lo ves. Ahora la falta de Ferran Llorens. La Peña está con 3 faltas en este cuarto. Va a tener otra el equipo de Óscar de Paula antes de llegar al bonus. Plaches de Mataró ya está en bonus. 4-7-3-7. Entramos en el último minuto ya de este tercer cuarto en el Josep Mora. Plaches Mataró que está cerquita de poder acabar quinto en el torneo que juega de anfitrión. Ahí va Josep López. La abre para Gerard Martínez, que busca la penetración. Se encontró, se metió en la boca del lobo. No pudo levantar ese tiro, balón perdido. Recupera la Peña. 43 segundos. Ricard Fernández. Ahora esa tímida presión del conjunto local. A punto de perderla en ese pase Pau Gamey, que no ha mantenido el nivel de esa primera mitad. Balón para Domènech. Pau Gamey pidiendo algún bloqueo, no, se la va a jugar individualmente Pau Gamey, sacando la falta de Gerard Martínez. Está ya, la siguiente ya va a ser, está en bonus ahora mismo ya Plaches Mataró, la siguiente van a ser, ¿la han dado de tiro? Pues... No, porque está en bonus. Tiene bonus, ¿eh? Es que allí, vale, veía el marcador que solo están multadas 3 faltas, pero sí que es verdad que en la mesa tenemos la banderita. Falló el primero Pau Gamey. 4-7-3-7. Tampoco le están saliendo bien las cosas a la Peña desde la línea de tiro libre. Lo que decías, Joan, que ahora mismo estamos en una etapa en la que cuesta también, ¿no?, a nivel de madurez meter esos tiros libres. El segundo se salió de dentro ahora con un poco de... con poca fortuna. Ahora Pau Gamey la sube Gerard Martínez. Quedan 24 segundos. Hay un decalaje de unos 6 segundos. Así que vamos a tener otro ataque a punto de perder. A punto de perder Plaches de Mataró. Buena defensa ahora de la Peña. Intensa, agresiva. 18 segundos, 12 de posesión para conjunto local. Uc Barderi para Nil Fernández. Nil Fernández la juega con Marc Sabrià. Marc Sabrià con Gerard Martínez. Nil Fernández, se va a acabar la posesión. El triple de Marc Sabrià. No, el rebote de Uc Barderi. Quedan 4 de posesión. Y bueno, ahora... Muy listo. Uca ha visto que había sonado la bocina, pero que el rebote era suyo. Y ha notado estos 2 puntitos que le han ido muy y muy bien al conjunto local. Sí, un despiste, ¿no?, de la Peña, que se pensaba que esa bocina era ya la del final del tercer cuarto. Y no, era la de la posesión. Aún restaban esos 4 segundos y Uc Barderi muy bien sumando para cerrar el tercer cuarto. 49-37, la Peña se ha quedado en 6 puntos en este cuarto. 11 ha connotado el conjunto local, que se va de 12 puntos a falta del último cuarto. Y viendo cómo está yendo la tónica del partido, da la sensación que la Peña necesita un milagro ahora mismo. Bueno, necesita más concentración defensiva, mucho más acierto y no renunciar a lo que le va bien, ¿eh?, que es a jugar el tiro exterior y a meter balones dentro, que es donde realmente le podría hacer mucho daño al Plaches de Mataró. Pues sí, fíjate, la Peña en al descanso estaba con un 50% en triples, ahora ha bajado al 37%. Y estaba en un 23% en tiros de 2 y ha bajado al 22%, ¿eh? Pero lo que es quizás peor es ese lanzamiento en tiros libres, ¿eh? 1 de 7. 1 de 7, 14,3%. Rebotes ahora mismo está dominando el Mataró. El defensivo lo domina el Mataró, el ofensivo lo domina Juventud. Pero el dato determinante al final es la valoración, sí, como hablábamos, donde Plaches ha acabado esos 3 cuartos con 63 de valoración y el Juventud con un pobre 19 de valoración. Todo y que ahora en 4 o 5 ataques, si Juventud roba balones, finaliza, anota, pues puede igualar el partido, aunque el Mataró lo está haciendo muy bien y está jugando muy serio. Estamos ya en el último cuarto. Balón para Plaches Mataró. Nil Fernández buscaba esa incursión. El balón que se perdió por la línea de fondo, pero la tocó Adrià Domènech, así que balón para Plaches Mataró. Barderi, que cargó muy bien a Adrià Domènech, pero al final el tiro no entró. Y ahora otro balón perdido de Domènech. La Peña suma ya 17 pérdidas en este partido. Balón para Barderi. Nil Fernández.
Ahora el corte, buen corte de Yu, que se levanta, pero se encontró con el por aquí no de Dumenac. Ahora otro balón perdido de la Peña, que en esta segunda mitad le está perjudicando muchísimo eso. Ahí ese balón para Saña, que lo ha perdido Pau Saña. Recupera Ricard Fernández, la juega la Peña con Pau Gamey. La Peña necesitaría alguno de los triples que ha anotado Pau Gamey en esa primera mitad. Eloy Vicente, bien cerrado ahora el trap. Se levanta Pau Gamey de tres de Ricard Fernández. El triple de Ricard Fernández, perdonen. Triple de Ricard Fernández, se pone a 9. Y pasos de arrancada en la típica acción que queremos correr demasiado y que hacemos pasos. Lo que hablábamos hace un minuto. Si Juventud empieza a anotar, el Juventud empieza a confiar en los triples, en el valor interior y a dominar el rebote, y el Mataró tiene demasiado miedo y ansiedad para ganar el partido, podemos ver un partido igualado al final. Pues sí, de momento 49-40, la juega la Peña Llorens, la busca Pau Gamey, buscando muy bien ahora adentro a Llorens, sacando la falta, y yo creo que no van a ser de dos, la dan abajo. La dan abajo, pero muy bien Pau Gamey dándole el balón interior a Llorens, a Ferran Llorens, y esto lo que hace es pues cerrar la defensa, sacarle faltas e ir minando poco a poco la defensa del Maresma. Sí, ahora cargando muy bien la Peña ahí en el juego interior. La Peña que tiene que remontar una desventaja ahora mismo de 9 puntos a falta de 8.38. Ahí va hacia adentro Ricard Fernández. Canastón ahora, parecido al Eurostep que hemos visto de Oriol Masià en la primera parte. Y fíjate ahora en la recuperación, o mejor dicho, el error que ha forzado Pau Gamey con esa defensa, balón perdido de Plaches Mataró. Atención, que entran o sobrevuelan los fantasmas. Aquí en el Josep Mora se pone a 7 la Peña. Y vuela el triple de Ricard Fernández, perdona Joan. El tiro se queda corto. Rebote de Dumenac. Se tiró para atrás un poquito, como hace ahora Marc Gasol. Se pone a 5. Parcial ahora de 0-5 para empezar este... Perdón, de 0-7 para empezar este último cuarto. En 1:40 la Peña se ha vuelto a meter de lleno en el partido. Muy bien Óscar de Paula, imprimiendo ese carácter de ganador, metiendo balones dentro y tirando de fuera sin ningún miedo. No hay que renunciar a la filosofía de juego aunque estés jugando por debajo. Ayer hablábamos con mis compañeros en relación a los otros partidos que es muy importante en esas categorías aprender a jugar perdiendo, a ganar desde abajo, porque mientras ganas siempre, aparte de estos equipos de canteras muy buenas que durante todo el año están ganando y siendo superiores físicamente a los equipos contrarios, les va muy bien el tema de aprender a jugar desde la derrota, perdiendo de 10, perdiendo de 15, subiendo para arriba. Y Óscar de Pablo lo ha hecho muy bien y se ha encontrado con un gran aliado, que ha sido Ricard Fernández, que ha imprimido esa pasión y esa intensidad, tanto en defensa como en ataque, y el detalle de celebrar cada balón robado, de celebrar cada canasta, y esto ha hecho pues, que el equipo, que el Juventud, pues, se acerque tanto al marcador, que ahora solo esté ganando de 5 puntos el Plachas. 5 puntos y vemos ahora nuevamente la presión a toda pista, también un poco posicional, más que nada para intentar incomodar a Oriol Masià, que ha vuelto a pista para poner un poquito de orden al juego de Plachas Mataró, que gana de 5 a falta de 8 minutos en juego. El quinto puesto en el primer torneo internacional cadete masculino. Qué buen movimiento de Ugbarderi, que se resbaló al final. Ahora esa pérdida de Pau Gamey, un poco precipitado, a lo mejor quería... Iba más rápido la cabeza que los pies. Balón ahora a punto de perder, a punto de recuperar Ricard Fernández, que está muy activo en este último cuarto. Se va a levantar, no, dudó. Dudó Adrià Tena en tirar. Ahora la abre para Oriol Masià, que se va a levantar de tres. Agua, buen rebote de Josep López, pero el tiro se sale y ahora se encuentra con el tapón de Ferran Llorens. Balón perdido del Plachas Mataró. Oriol Masià, ahora ese tiro que también estaba bien seleccionado, pero la ejecución no fue buena. Bueno, cuando Xavier Lluc tiene un tiro liberado de tres y duda y tiene miedo y da el balón, esto es un termómetro claro de que no se sienten a gusto ahora mismo en pista porque les está costando atacar y la Peña está apretando muchísimo. Ahí juega la Peña, muy buen movimiento de Ricard Fernández. Con ese pase sobre Eloy Vicente, que se ha movido muy bien, se pone a 3
el conjunto de Óscar de Paula, 4-9, 4-6. Uriol Masià para Josep López. Ahora Pérez Mataró con un poquito más de miedo, ya no es tan agresivo hacia canasta. Lo intenta Pausanias, ese tiro. Pues le ha sacado la falta y van a ser dos tiros libres, pues importantes. Si no eres capaz de anotar en acción, ¿no? En juego, al menos desde la línea de tiro libre. Puede ser una buena fórmula, una buena vía de escape para sumar puntos para el conjunto de Màrius Ferrer, que ha ido ganando desde el segundo cuarto y que ahora ve como la peña está ahí y con la dinámica un poco cambiada. Ahora falla el primer tiro libre. Pausanias, 4-9, 4-6. Quizás mentalmente, ¿no? Tiene que ser más duro que nunca, ¿no? El conjunto local. El segundo tiro libre de Pausanias tampoco entra. 49-46. Un tiro libre más. Un tiro libre más. El marcador pone 50, pero es 49, ¿no? Es 49-46. Va a tener otro tiro libre Pausanias. Le está costando ahora Plachas Mataró. Veraro. El segundo tiro libre de Pausanias tampoco entra. Pues rebote. Rebote de Ferran Llorens y sube rápidamente la peña. Adrià Domènech hacia adentro. Adrià Domènech no se lo piensa. Vaya gorro de Josep López. Recupera Plachas Mataró. Balón para Pausanias que sube a la contra. Vemos ahí el trap de Ricard Fernández y Eloy Vicente. Pero ha salido muy bien Pausanias. Ese pase un poco dudoso. Pausanias, buen movimiento. Balón hacia afuera de nuevo para Lluc. Josep López, 5 de posesión. Se encontró a Gamey, que la ha vuelto a perder. Ahora precipitación en ambos equipos. Sí, sí, el partido se ha igualado. Hay miedo, ansiedad en los dos equipos. Y bueno, lo más interesante para el espectador es que a falta de 6 minutos, 12 segundos, estamos en un partido igualadísimo y que disfrutaremos seguro de aquí hasta el final. Sí, señor, tenemos partido. Balón para Josep López. La entrada muy buena la entrada de Josep López. Deshaciéndose de la defensa verdinegra. 5-1, 4-6. Primera canasta en este cuarto de Plachas Mataró. Tras más de 4 minutos, ahora Ricard Fernández sacando la falta. Ricard Fernández, que está siendo también un poco el hombre que está liderando esta reacción del conjunto verdinegro. Cuando vuelve a pista Mar de los Aires, se va Eloy Vicente. Ricard Fernández, con muchísimo carácter, pues está imprimiendo pues mucho ritmo al Juventud y los compañeros le están siguiendo y ha sido la clave y muy bien Óscar de Paula sacando a este jugador y dándole ese tipo de protagonismo. Ahora Pau Gamey hacia adentro, Adrià Domènech se levanta de tres, Adrià Domènech, triple de Adrià Domènech, se pone a dos. Qué pedazo de jugador Adrià Domènech. También otro de los claves en este último cuarto. Si un jugador, como decíamos al principio del partido, ¿no? Si un jugador con interior es capaz de, con esta relativa facilidad, tirar y anotar desde fuera, pues para el defensor es una pesadilla. Aparte con una amplitud en la parada de piernas espectacular, levantando el balón desde arriba, una mecánica de tiro exquisita, un jugador muy a tener en cuenta. Uriol Masià, ahora se había quedado solo Josep López. No quiso lanzar de tres, se lo pensó y cuando sueles pensártelo, la muñeca se encoge un poquito y falló. Ahora Ricard Fernández de tres, no se lo piensa. Si llega a entrar ese triple, se hubiera puesto por delante el conjunto verde y negro. Ese rebote que cargó bien Llorens. El árbitro dictamina que lo tocó Saña. Balón para la peña que sacará de fondo cuando hay tiempo muerto de Màrius Ferrer. 5-1, 4-9. Pues Joan, la peña. Hay partido, a falta de 5 minutos, esto vuelve a empezar. Vuelve a empezar, ha apretado muy bien, las claves que hemos dicho al inicio del último cuarto se están cumpliendo, balones interiores, no renunciar al tiro exterior, el Mataró no sabe cómo parar al ataque verdinegro y en defensa también se han puesto el mono de trabajo y ya es muchísimo más complicado que el Plachas de Mataró encuentre aquellas ventajas fáciles, no hay ningún tiro sencillo y tampoco hay espacios para tiras de tres. Pues no, de momento le está costando al conjunto local. Ya saben que cuando acabe este partido tendremos y ofreceremos también el partido por el tercer puesto entre el club de básquet San Josep de Badalona y el Barça, que ayer cayó en la semifinal contra Ámsterdam 7-9, 5-1,
y San Josep perdió con Real Canoe 7-6, 5-5. Quedan 5 minutos, gana de 2 Platges Mataró, que desde el que empezó ganando el partido con un parcial de 8-3, que vio cómo la peña reaccionó y se llevó el primer cuarto 13-19, y desde el segundo cuarto el conjunto de Màrius Ferrer pues está llevando la iniciativa en el marcador y en el tempo también, marcando un poco el ritmo. Pero en este último cuarto la peña ha aumentado la defensa, cerrando las líneas de pase y buscando, como comentaba Joan, esas opciones en el juego interior. Ahí está Ferran Llorens, la falta de Josep López. Pues estamos viendo muchas veces esa jugada de la peña en saque de fondo, varios cortes para que reciba un interior dentro. Sí, sí, hay varios cortes, bloqueos para sacar mínimas ventajas. Tienen dos líneas de pase abiertas cada vez que genera este sistema y están castigando mucho en faltas cada vez que sacan de fondo. Tiros libres para Ferran Llorens. Puede empatar la peña en el marcador 5-1-4-9. Veremos Ferran Llorens el primer tiro libre. Llorando se sale. Es curioso porque ahora estoy contando, la peña tiene muchísimos jugadores zurdos. Un dato de estos chorra, si me permite, pero es difícil, ¿no? Ver tantos jugadores zurdos en un mismo equipo. Sí, ahí sí. Va Llorens el segundo, lo anota, se coloca uno. Se coloca uno el conjunto de Óscar de Paula. Ok Bardere a punto estuvo de agotar los 5 segundos, se la tuvo que tirar a los pies a Marc de los Aires. Volverá a sacar de fondo Platges Mataró, que le está costando. Ahora bien recibido Oriol Masià, que se la bota en los pies, a punto de perder ahora el conjunto local. Masià para Nil Fernández. Pau Saña, muy buen cambio de mano. Se salió ese tiro, lo había hecho muy bien Saña, pero falló el tiro. Ok Bardere hace la finta y muy buen tiro de Ok Bardere. Qué detalle, dos fintas y se ha quedado totalmente solo debajo de la canasta. Totalmente solo, 5-3, 5-0, pues a partir de ahora cada canasta ya es, vale su peso en oro. Ricard Fernández, balón para Pau Gamey. Pau Gamey que busca hacia adentro, se para, se levanta. Los árbitros pitan falta en ataque de Pau Gamey. 5-3, 5-0, falta de 4-27, parece que ahora la peña ha vuelto a estancarse un pelín en ataque en estos dos últimos ataques. Ok Bardere, balón para Pau Saña, Oriol Masià. Defendido por Adrià Domènech, que fíjate Domènech que también no duda en defender a un jugador más bajo que Luc Bardere y Oriol Masià. Domènech punteando, flotándole un poco pero punteando con esos brazos. Oriol Masià hace la finta y le saca la falta. Muy bien leído. Muy bien leído Oriol Masià. Muy bien leído la finta, ha visto que si tiraba la envergadura del defensor pues le podía producir un tapón y le ha sacado ahí esa falta muy importante, quinta falta de Domènech, un jugador determinante, y muy bien Oriol Masià sacándole esa falta al jugador más alto que tenía ahora mismo el Juventud en pista. Sí, también puede ser un leve error, ¿no? Que teniendo 4 faltas te quedes con el jugador a priori más desequilibrante, ¿no? Del equipo, o el que al menos más amasa el balón, ¿no? Del equipo rival. Ok Bardere hacia adentro, la abre muy bien para Nil Fernández, vuela al triple, no. En esta segunda mitad no hemos tenido ya tantos triples como en la primera. Recupera Maronca y la falta que señalan los árbitros, a falta de 3.56, Joan, tenemos partido, ¿eh? Emoción hasta el final. Y una falta de esas que consideramos tácticas, que no me escuchen los árbitros, ¿eh? Porque la falta táctica está penalizada con Ciudad Deportiva, pero ha podido parar ese contraataque, posible transición del Juventud. Ahí va Maronca en la esquina, defendido por Nil Fernández. Maronca se levanta de 3... Esa media sonrisilla que ha sacado después del triple. Empate a 53. Empate a 53 a falta de 3.33. Y ahora la peña que recupera el balón. Vaya presión está haciendo el conjunto de Óscar de Paula. Y Maronca con ese triple empatando el partido a 53. ¿Cómo ha cambiado la película en este cuarto, Joan? Y ahora es lo que yo siempre llamo la hora de los valientes, es donde los jugadores más importantes y con más talento son los que anotan cuando falta un segundo, cuando la acción seguramente no les saldría nunca y en ese partido les sale. Ahora es aquel momento en que jugadores como Maronca pueden sacarse ese tiro, ese triple, o ya veréis alguna que otra acción muy, muy interesante.
Sí, Maronca ha salido por Dumena, que es expulsado por 5 faltas y no se lo ha pensado 2 veces en lanzar de 3 y anotar. Y se vuelve a poner por delante la Peña tras este tiro libre de Ferran Llorens. Se pone por delante la Peña por primera vez desde el segundo cuarto. 5-3, 5-4, falta de 3-20. Veremos ahora cómo reacciona Plaza Mataró. Uriol Macià defendido por Pau Gamey. Nil Fernández se levanta de 3. ¡No! El rebote que le cae a las manos de Uriol Macià. Vuelta a empezar. 11 de posesión. Balón para Ugbarderi que busca hacia adentro. Muy bien el traspiso Ugbarderi. 2 tiros libres. Ugbarderi que está siendo posiblemente el más agresivo ahora en estos últimos compases de partido. Sí, no tiene suerte porque no está metiendo las penetraciones, pero sí que decide penetrar y está sacando rendimiento como ahora mismo en faltas. Los dos equipos en bonus. Ahí va Ugbarderi el primer tiro libre. Flexiona, levanta, se sale de dentro. Se hace el silencio aquí en el José Mora cuando va a lanzar el tiro libre. Veremos el segundo, tiene que anotarlo para empatar. Ugbarderi bota, silencio en el Josep Mora, flexiona, arriba y se vuelve a rebotar el escupe el aro el balón. 5-3, 5-4, a falta de 3 minutos. La Peña ahora mismo está con un parcial ahora mismo de 17-4 en este último cuarto. Maronca, defendido por Nil Fernández, la juega con Pau Gamey. Ahora el trío exterior del conjunto verdinegro formado por Ricard Fernández, Maronca y Pau Gamey. Y Ricard Fernández le saca la falta ahora Ricard Fernández a Nil, que creo que no está muy de acuerdo con esa decisión arbitral. Y van a ser 2 tiros libres. Ahora entramos en ese toma y daca desde la línea de tiros libres. Ricard Fernández, el primero, flexiona arriba, canasta. 5-3, 5-5. ¿Qué talento tiene ese jugador? Ricard Fernández, que ahora mismo ya ha superado a Pau Gamey como máximo anotador del conjunto verdinegro. Anota los dos. Pues qué importante van a ser ahora los tiros libres, ¿eh? 5-3, 5-6, la Peña por delante. Uriol Macià que la sube, se deshace de Pau Gamey. La abre para Josep López, que no quiere lanzar de 3. Ugbarderi que carga Ugbarderi. Se le sale de dentro el tiro. Ese aro pasado a Ugbarderi. Rebote de nuevo a Blaches Mataró. La juega Josep López. Buena asistencia para Nil, que ha fallado de debajo de canasta otra vez. Pues ahora fallos imperdonables, casi. Fallos que hacen que el Mataró no anote y que el Juventud, pues bueno, se esté yendo del marcador. Y ahora ese triple de Ricard Fernández que volaba. No entró el rebote de Llorens, tampoco anota la Peña ahora. 5-3, 5-6, nueva oportunidad para Plaches Mataró. Balón ahora, pues ha tocado la red, ¿no? Parecía que había tocado la red en ese tiro de Adrià Tena. En cualquier caso, rebañó el rebote Ugbarderi. 5-5, 5-6, a menos de 2 minutos ya para que termine el partido. Maronca con Pau Gamey que se levanta de 3. Pau Gamey. Ha vuelto Pau Gamey, el del primer cuarto, el del segundo cuarto. Triple de Pau Gamey. Y este triple puede ser muy decisivo. 5-5, 5-9. Y ahora Uriol Macià buscando muy bien esa penetración, sacando los 2 tiros libres. La Peña, que ha vuelto a recuperar ese acierto exterior. 3 triples lleva ya en este último cuarto. Sí, sí. Ellos tienen clarísimo que tenían que anotar. Lo han intentado y la suerte ha estado de su lado. Y aparte han sido tiros claros, liberados, con buenas posiciones, que incluso los que han fallado han recogido su rebote ofensivo, y esto está castigando muchísimo a un Mataró que le está costando horrores anotar en este último cuarto. Ahora este primer tiro libre de Uriol Macià que anota. 5-6, 5-9 a falta de 1.35, Importante que ahora las muñecas no tiemblen demasiado. El segundo se queda corto. El rebote. Ugbarderi, Rebote de Ugbarderi. La mano de Marón Calzaitos no pita nada. Ugbarderi hacia adentro, no. Otro rebote de Ugbarderi. Qué pundonor. La abre para el triple. Se queda corto. Otro rebote de Josep López. Y el Plaches Mataró ahora tirando de garra, de casta, de pundonor, de orgullo. Sí, y pongan el adjetivo que quieran. Sí, porque Ugbarderi va a todas, Uriol Macià va a todas, el número 24, Josep López va a todas, y así están recogiendo esos rebotes ofensivos. Si no meten, han de poner garra. Desde luego, ahí va Uriol Macià, el primer tiro libre, que lo anota.
5-7, 5-9, pues... ¿Ha pitado antideportiva? Pues no sé si anti... Pues parece que sí. Y la nota, anotó el primero, falló el segundo, 5-7, 5-9. Pues ha pitado antideportiva, sí, sí. Antideportiva. Lo que yo no he acabado de ver a quién. No sé si han considerado a lo mejor... Que a lo mejor ha agarrado a Oriol Macià en el momento del tiro. Desde aquí está claro que no lo hemos visto. Vamos a entrar ya casi en el último minuto de partido, 5-7, 5-9. Están los dos equipos en bonus. Balón para Josep López, defendido por Ferran Llorens, que es más lento. La abre muy bien para Oriol Macià, de tres. Triple de Oriol Macià. Se pone uno arriba. Se pone uno arriba. Platges Mataró a falta de un minuto. 60-59. Ahora Pau Gamell hacia adentro. Pau Gamell sacando la falta. Pasos. No, pasos. Pasos de Pau Gamell. Movió ese pie de pivote en el último instante. Pero Joan, ese triple de Oriol Macià en el momento clave. Momento clave, está haciendo unos últimos minutos este quinteto del Mataró. Lo decías, no hay adjetivos, ¿eh? Pundonor, garra, esfuerzo, trabajo. Es la única manera que han podido entrar en dinámica. Barderi ahora sí que lo mete, sacando un 2-1. Y mirar qué carácter tiene este equipo, como os decía al principio de la retransmisión. Y ahora ese 2-1 que comentaba Joan Deu Barderi. Pues espectacular esta última reacción del conjunto local del Platges Mataró, que llegó a perder por 5 puntos en este mismo cuarto, después de que la peña reaccionase. Y Oc Barderi y Oriol Macià están de nuevo dándole la vuelta a la tortilla. 6-2, 5-9, a falta de 39 segundos, gana de 3 Platges Mataró. Tiempo muerto que pide, solicita Óscar de Paula. Pues evidentemente ahora, con ese trío exterior que tiene el conjunto verdinegro, Maronca, Ricard Fernández y Pau Gamell, habrá que ver qué jugada opta por hacer Óscar de Paula. Yo no sé si eres más partidario, Joan, de buscar una canasta de 2 y luego defender, o ya buscar una opción de 3. Yo creo que Óscar de Paula jugará para meter un balón dentro, para buscar un 2-1, que le está saliendo últimamente en los últimos ataques bien, y si no, doblarla fuera o buscar una de 3 en un sistema de máximo 16-18 segundos para poder tener una última acción ellos. Juventud no tiene bandera. No, sí, sí que tiene bandera. Sí, están en bonos. También está de bandera. Tenemos un Oriol Macià con 19 puntos y 26 de valoración, con un 3 de 6 en triples, que está decantando pues ahora mismo la balanza hacia el Mataró. Y Oc Barderi, 13 rebotes ya. 13 rebotes y con unos puntajes buenísimos en los últimos 3 minutos. Lo que hablábamos antes, hay jugadores que son jugadores de final de partido, jugadores que saben jugar perfectamente desde la derrota hacia arriba, y Mataró es un conjunto muy intenso y que juega muy bien, a ese tipo de juego le va muy bien, ¿no? Pero Juventud pues tiene muchísimo talento y bueno, ahora mismo puede brindar una gran jugada. A ver qué es lo que ha montado el entrenador Óscar de Paula. Saca la peña de banda con Maronca. Vemos ese carretón hacia adentro, Ricard Fernández. Canastón de Ricard Fernández. Ahora el 2 contra 1 de Gamell. Ricard Fernández a punto de recuperar, a punto de perder Oriol Macià. 18-17, pues pasó pista. Pasó pista Platges Mataró. Quedan 20 segundos, 6-2, 6-1. De momento opta por no hacer falta el equipo de Óscar de Paula. Hay un decalaje de 6 segundos. Quedan 7 de posesión. Balón para Oriol Macià. Nil, Oriol Macià, que puede lanzar de 3. Esto puede ser el sellar la victoria. No, el rebote. El rebote se pierde por línea de banda. A falta de 6 segundos, 6-2, 6-1. Gana Platges Mataró. Pues va a tener la última, va a tener la última la peña. Recapitulemos, a falta de un minuto ganaba el conjunto verdinegro 5-7, 6-0. El triple de Oriol Macià ha puesto el 60-59 en el marcador. Y posteriormente, ese tiro de 2-1 de Oc Barderi, que no ha podido meter el adicional, pues ha puesto el 62-59. Y Ricard Fernández, a falta de 28 segundos, ha anotado el 6-2, 6-1. Falló ahora el conjunto local, y a falta de 6 segundos, balón para la peña para ganar el partido. Sí, sí, Mataró no pidió tiempo muerto para tener el último ataque. No atacaron bien y no pudieron cargar el rebote sobre el fallo del tiro. Y muy bien ahora Juventud de Badalona pidiendo ese tiempo muerto, uno abajo,
que seguramente harán el mismo tipo de trabajo, ¿eh? Jugarán pues o sobre Pau Gamell o sobre Ricard Fernández, sobre penetración, a tirar y a ver qué pasa. 6 segundos, 42 centésimas. Vamos a ver qué prepara José de Paula y qué defensa nos ha preparado también Marius Farré para aguantar este puntito de diferencia que ahora mismo tiene el Platges de Mataró. Imagino que sin falta. Evidentemente, porque jugadores de juventud con el talento que tienen, seguramente si hacen la falta, pues anotarán con facilidad. Pues 6 segundos para que termine este partido en juego. El quinto puesto del primer torneo internacional cadete masculí, que estamos aquí en el Josep Mora de Mataró, viviendo un fin de semana espectacular de baloncesto. 6 segundos, la Peña tiene balón, posesión para ganar el partido. Con Maronca, con Mar de los Aires, con Pau Gamell, con Ricard Fernández y con Ferran Llorens. Maronca recibe en la esquina. Maronca se levanta. Maronca de tres, el tiro cortito, es el rebote de Ferran Llorens. Se va a acabar el partido. Lanzó Maronca desde la esquina, el tiro se quedó corto y el rebote fue a las manos de Josep López. Acaba Platges Mataró en quinta posición en el torneo en el que ejerce de anfitrión. Ganó 6-2, 6-1. Qué final de partido, Joan. Muy interesante, un Mataró que ha jugado muy bien el partido y un Juventud que en ningún momento ha dejado de luchar. Miguel, increíble cómo tenemos la cantera de baloncesto en nuestro país. Pues sí, y ahora en unos minutos el Barça contra el San Josep, partido por el tercer puesto.